Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión les mostraremos cómo conectar y enlazar tu Galaxy Watch a tu iPhone de manera fácil y rápida. Sin más preámbulos, comencemos. Conectar un Galaxy Watch a un iPhone puede parecer un desafío, pero con los pasos adecuados el proceso es sencillo y rápido. Aquí en Mira Cómo Se Hace te explicaremos cómo hacerlo. Paso número 1, descarga e instala la aplicación Galaxy en tu iPhone. Esta aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store. Para esto debes abrir la App Store, busca Galaxy y toca obtener para instalar. Ahora bien, asegúrate de que tu Galaxy Watch esté encendido. Si es la primera vez que lo usas, sigue las instrucciones en pantalla para configurarlo hasta llegar a la pantalla de emparejamiento. Ahora bien, abre la aplicación Galaxy en tu iPhone. La aplicación te va a guiar a través del proceso del emparejamiento. Debes tocar comenzar y seleccionar tu modelo de Galaxy Watch en la lista de dispositivos disponibles. Ahora bien, la aplicación buscará automáticamente tu Galaxy Watch. Una vez que lo encuentres, va a aparecer un código de emparejamiento tanto en tu iPhone como también en tu Galaxy Watch. Asegúrate de que los códigos coincidan y luego toque emparejar en tu iPhone. Después de emparejar los dispositivos, debes seguir las instrucciones en pantalla para completar la configuración. Esto puede incluir la instalación de actualizaciones de software y la configuración de notificaciones. Una vez completada la configuración, podrás usar tu Galaxy Watch en tu iPhone. La aplicación Galaxy te va a permitir personalizar las configuraciones en tu reloj, también instalar aplicaciones y controlar otras funciones. Ahora bien, paso número 7, para recibir notificaciones en tu Galaxy Watch, asegúrate de habilitar los permisos necesarios en la aplicación Galaxy. Para esto debes dirigirte a las notificaciones y activa las notificaciones de las aplicaciones que deseas recibir en tu reloj. Dicho esto, pasemos a los consejos adicionales. Mantén tu Galaxy Watch y tu iPhone cerca durante el proceso de emparejamiento para asegurarte una conexión estable. Si experimentas problemas de conexión, intenta reiniciar ambos dispositivos y repetir el proceso de emparejamiento. La aplicación Galaxy también te permite monitorear tu salud y actividad física, así que asegúrate de explorar todas sus funciones para sacar el máximo provecho de tu Galaxy Watch. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.